Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Auspician Ecos del Rojo Radio las siguientes empresas: Electrocred Hogar, Pelme, Grasecol, Levas TR, Dolce Tropea, DG Amortiguadores, La Posta del Tabo, Hostal del Mar, Hotel Swing Santa Teresita, Osvaldo Itria e Hijos Seguros, Taller Cervicar Sur SRL y La Mía Cita Lanús. Buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Ecos del Rojo. Si me emociono, bánquenme. Fueron desde el 2011 hasta altura, nos acobijaba Marbazo y su familia, la M1220, ese febrero del 2011 donde empezamos a hacer el programa. Y bueno, esta canción nos identificaba, la de Fidel Nadal, nos identificaba como programa. Y bueno, algunos dirán, el que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llaman, o como te vas bien de todos lados, podés volver a todos lados. Yo creo que es esa. Arreglamos, no, quizás no es muy prolijo andar cambiando, pero bueno, nos vimos la obligación de pegar un volantazo y empezar lunes, miércoles y viernes acá en AM1220 Ecomedios. Y bueno, los sábados y domingos la transmisión también estaremos acá, así que bueno, muy contento, ya organizando con los chicos todo lo que tiene que ver con los hermanos Palacio, con todo, con Guido Colunga acá a mi izquierda, con Diego Errico, con Darío Argiulo, que es una de las piezas quizás más importantes, junto con mi hermano, cuando arrancamos todo este linaje que fue Ecos del Rojo. Y bueno, nada, arranqué Ecos del Rojo con mi hija, con un año, ya tiene 13, cumple 14, así que... bueno, nada, y a Darío Figueredo también, que se incorporó hace poco, bueno, saludarlos. Y bueno, que sea de la mejor manera. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Contento con esta nueva casa. Me estoy viendo acá en la pantalla, cinco galanes, mamita querida, que dinamitar este estudio. Qué feos que somos, por favor. ¿Cómo anda Guido Colunga? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hermosa la nueva casa, la verdad. Es raro lo que dice Diego, como comparto con uno, mirar para adelante y mirarse uno mismo a la cámara, raro. Pero bueno, vamos a acostumbrarnos. Es lo que somos. Darío Figueredo, ¿cómo le va, querido? ¿Bien? ¿Cómo le va, compañero? Buenas noches para todos. Un lujo, la verdad que también como Guido, ¿no? Me siento raro, pero bueno. Seguramente nos vamos a ir acostumbrando. Y allá en la punta, lo dejé lejos porque mi gran amigo de siempre, desde hace muchos años, más de 30, que nos unió el automovilismo y bueno, después nos unió la pasión de Independiente, la pasión del programa. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acomodándonos a este hermoso estudio y bueno, como decías vos recién, esto nació hace ya un tiempo largo. Éramos jóvenes, teníamos pelo negro y bueno, volvemos a la casa. Tantas alegrías nos trajo, ¿no? Exactamente. Y bueno, otro miércoles más, o otros lunes más, o otro viernes más, siempre con novedades, y no de las buenas. Tengo algo que ahí, en la operación técnica, vamos a decir que está Gerardo Subirana. Y en la operación de las redes está Mariano Palacios. Tengo algo, Diego, a vos te va a gustar esto. Mayo, junio del 2011, con 4 meses, el programita recién arrancado, con 3-4 meses, 5 a lo sumo. Yo hacía la producción del programa y venía a las elecciones que participó Cacho Álvarez y Javier Cantero, que fue a la postre el que ganó.
12 años tiene esto que vamos a escuchar ahora. Son algunos minutos. Pero mirá cómo algunas cosas en Independiente pasan 10 años. ¿Viste cuando decimos pasa 10 años, 15? Y tengo esta perlita que la tenía en un mail escondido. Digo, yo escuchaba del otro lado del vidrio, allá en la avenida Rivadavia, en la 1220. Cadena Eco. Y yo entré al estudio medio desesperado y dije esto. A ver, vamos a escuchar al productor. Sí, ¿sí? Productor, a ver qué tiene que decir unas palabras. No, sí, buenas noches a toda la gente de Ecos. Bueno, lindo programa como siempre. Recién estoy escuchando. Julio, no, irá Matera. ¿Y quién será segundo? Yo me pregunto, después de 7 años desastrosos, ¿quieren 4 años más esta gente? O sea, es algo que en ningún nivel de la vida, si te va tan mal durante 7 años, no podés seguir. O sea, esto acá no, Julio, no, si ponemos a Julio primero, ponemos a segundo Matera. Pero yo estoy escuchando una cosa que no lo puedo creer. 7 años de fracaso, de mentira, de comprar más de 100 jugadores. Y encima, premio a Julio Comparada y su comisión directiva, 4 años más. Yo no sé, a ver, coméntenlo ustedes, a ver si... No, aparte con una deuda de 190 millones de pesos. En algún club del mundo, en algún lugar del planeta, ¿esto existe? Porque sí, porque yo estoy escuchando de atrás del virus ustedes y digo, no, Julio primero, segundo, si acá no, Matera, entonces... Digo, pero esta gente hace 7 años que viene fracasando en todo lo que hicieron, lo hicieron mal. No, aparte, si vos te querés volver a presentar y si hiciste algo mal, que creo que todo lo hizo mal. Que se ha equivocado y bastante, empezá a poner cambio, no pongamos a la misma gente. Gente aparte, nueva, muchachos. Partí con la base. ¿Qué te va a proponer? ¿Que va a terminar el estadio? En 8 años no lo hizo, lo va a venir a hacer ahora. No, pero el estadio lo tiene que terminar. El estadio le dijo a la gente que en diciembre lo tiene que terminar. Los archivos favor, no resisten. No, bueno. Hay una pero nota lo tiene de que terminar el estadio. Hay una nota de Matera que la... No, ya sé, pero por lo menos la otra tribuna... Van a necesitar 4 años más de mandato. Otra de las cosas, Rodri. No se la excusa. Sí. Otra de las cosas, cuchotada del vidrio. El aparato. ¿Qué es el aparato? 2.000, 3.000 personas que le pagás para que te den votos. Sí, el que maneja él, el aparato porque que... Sí, pero no, acá no tiene que existir el aparato, muchachos. Somos independientes. Se hicieron las cosas 7 años mal. Bueno, gracias, Julio. Que intente otro con más capacidad, más conocimiento que vos. Que por ahí, viendo todos tus errores en estos 7 años, se van a fijar lo que vos hiciste y van a cambiar la historia. O sea, ya está, listo. Iniciaste la cancha. Pero como premio, a 7 años malo, 4 años más. 11 años. Ah, muchacho, yo, hasta luego. No entiendo más nada. Fabián Torres, el productor de Ecos de Rojo. Con y toda acá, la razón del mundo. Y vuelvo a repetir lo mismo y le digo a todas las agrupaciones políticas y a todo el socio independiente que quiere hablar. Los micrófonos de Ecos de Rojo están abiertos para... ¿Quién estaba? ¿Toti? Estaba Karina Corso. Estaba... Rodrigo Villarde. Rodrigo Villarde. Y estaba también Javier Baena. Javier que estuvo como 2 años con nosotros. Ahora vos fíjate los que nombraste, ¿no? Uno está como asesor presidencial con sueldo, como Matera, y si a Carúa están legales. Fíjate, ¿qué año me dijiste fue esto cuando saliste? 2011. Bueno, 11 años después, 12 años después. Así estamos, muchachos. Cuando yo digo que es más siempre de lo mismo, no lo entiende, mucha gente no lo entiende. ¿Pero qué de Diego? Darío, abro la mesa, García. A los Darío, vamos a cambiar. Hablabas de 7 años... Hablaba de 7 años antes todavía de eso. O sea, estamos hablando... ¿Qué te puedo decir? A ver, 2004. Claro, que veíamos todos los jugadores que habían traído una cancha sin terminar. Entonces yo digo, ¿cómo este hombre se presenta otra vez? Un empresario con gente. Digo, correte y deja otro. Deja otro con más ganas, más luces. Pero esto mismo ahora se podría decir ahora, no con esta gente que recién asumió, que tiene mil de inconvenientes, que evidentemente no hay plata, que en verdad tampoco
podemos llegar a la conclusión que por qué tendría que haberla, si tienen, digo, ¿qué tiene que venir a poner plata? Digo, otra de las cosas que tendríamos que tenerla en discusión, ¿quién viene a poner para nada? ¿No? No, viene con 20 millones de dólares. ¿Y por qué tendría que poner? Y bueno, con cosas que han pasado. Y evidentemente no hay mucha lucidez para llevar esto adelante. Entonces esto termina siendo muy preocupante, como viene siendo de hace muchos años. Entonces vos decís, ¿hasta cuándo, muchachos, van a seguir jodiendo con Independiente? ¿Hasta cuándo van a seguir jodiendo, agarrando, abriendo un micrófono, hablando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a pasar alguna vez que venga alguien capacitado para que esto, y que se vayan todos los que alguna vez ya estuvieron? Ya está, ya entraron gratis, tienen camisetas, buzos, viajaron otros. Se terminó, muchachos. Dejen el paso a gente que esté capacitada para esto. Esto no es joda, esto tiene mucha pasión. No es ir a un club para joder. Al club hay que ir para no servirse, para servir a Independiente. Si no, no vayas. Hace más de 20 años que venimos repitiendo lo mismo. Y nosotros, que quizás vimos otra clase dirigencial con Diego por la edad, no nos podemos acostumbrar a esta payasada. A personas que decís, ¿cuántos somos? ¿Cuatro o cinco que tenemos que hablar? Hable uno. ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien de ánimo? Sí, habla vos. No, vos no hablé más. Y siguen hablando y hablando. Pero no ahora, hace años. No hay autocrítica. Todo le echo la culpa al de atrás, porque la deuda de atrás. ¿Y si vos sabías con qué te encontrabas, Cantero? Porque es pa todo esto, ¿no? ¿Vos sabías, Cantero, con quién te encontrabas? Hugo, ¿vos sabías lo que te dejó Cantero? Doman, ¿vos sabés lo que te dejó Moyano? Entonces digo, ¿se puede? ¿Vamos a seguir jodiendo? A ver, está bien que hoy salió lo de Verón, que es escandaloso. Que se sabía, Diego, que eran 6 millones de dólares. Se sabía, pero a ver. Hoy, mañana, pasado, va a salir. Vuelvo a lo anterior, ¿no? Que es, a ver. Ahí estaba buscando un artículo cuando dijeron que tenían la ingeniería para pagar a la América. Hoy sale a decir que van a pedir un préstamo o están gestionando un préstamo. Después dicen que llamaron a la FIFA para que entienda la situación de Independiente. Qué palabra hermosa dijiste, Diego, y vamos a darle espacio a nuestros compañeros. Sentido común. Sentido común, lo vengo diciendo. Independiente perdió el sentido común. Es el más común de todos los sentidos. El que te hace entrar un boliche, te hace tener tu primer novia, tu familia, tratar a tus padres, que tu padre te trate. Sentido común. ¿Tengo que llegar a las 2 de la mañana? 2 menos 5, no 2 y 5. ¿Por qué? Porque preocupo a mis padres. Boludeces. Esto es lo mismo, voy Independiente. ¿A qué? ¿Hablar boludeces? No. ¿Hacer qué? ¿Cuál es psíquicamente? ¿Cuál es el querer ir Independiente para después no hacer todo lo que prometiste hace un par de meses atrás? Hay una cuestión de perversión. No, yo no sé si de perversión. Yo hablo de capacidad, ¿viste? Yo siempre hablo de capacidad. Sí, pero de vos te crees, pero, porque ya la perversión es que tenga ganas de destruir algo, ¿viste? Pero, no creo que tenga ganas de destruirlo. Sí que no tiene, sí, capacidad. Pero está bien. Bueno, vamos a entrar en un terreno jodido. ¿Vos te crees que no existe el consciente y el inconsciente? Es más peligroso a veces la incapacidad que la perversión, ¿eh? Sí, bueno, pero no capacidad. Porque se acaban ir unos que dejaron deuda. Y vos venís y sabiendo, digo, ¿cómo te manejás? A ver, Figueredo, digo, ¿cómo haces para manejarte en esta situación donde tenés que estar fino, tranquilo? No, lo primero, los 15 días uno le pega una trompada a otro. Sí, pero estamos todos locos. Y divisiones, ¿no? Porque está el grupo este, más el grupo el otro, más lo otro, más lo político, más... Pues un vicepresidente que no aparece, un... Pues sí, pero esto es un escándalo. ¿Para qué se metieron en Independiente? Figueredo, a ver. No, y también agregando un poco más a lo que ustedes venían hablando ya,
que lo más lindo de todo esto es que van 8 o 9 fechas al campeonato, la novena la que se va a jugar, 8. La próxima, bueno, lo que pasaron, ¿no?, en estas 8 fechas, y en 3 meses, 4, si me apuran, de gestión, de esta nueva gestión. Lo que parecía que era consenso de la mayoría de los dirigentes para elegir un técnico pasó a ser en las últimas horas prácticamente que venga alguien a sacar puntos. Sí, hablaban de técnicos del gusto de Independiente y ahora que venga, que agarre cualquiera pero que saque puntos. Ahí hablábamos de coherencia hoy, ustedes mismos. Bueno, acá demuestran que no tienen coherencia. Dijeron una cosa y ahora obran con otra... con otra actitud. No, yo a ver, yo creo que hay mucho nerviosismo. Ahora sí hay mucho nerviosismo, mucho miedo, miedo a la gente, confusión. Momento para estar callado y gestionar. Si hay, a ver, vos tenés malas noticias, bueno, sí, tirar las malas noticias y bueno, ¿qué te va a decir la gente? Trata de arreglarlo, viste, te van a bancar. Lo que pasa es que yo siempre dije, si vos ya tenías la elección ganada, ¿para qué prometés cosas que después no podés cumplir? A eso me refiero. Y es pegarte un tiro en el pie, muchacho. Y hoy, bueno, nos encontramos ante la situación de Verón, que voy a decir otra cosa. Yo no sé si lo de Verón, se pueden tomar medidas legales contra la comisión directiva anterior, pero hay una que tienen, muchacho, que es la de Oca. Yo escuché a Hugo Moyano en asamblea, con toda la gente alrededor, los periodistas, todo, y eso queda asentado, decir que no iban a pagar no iban a cobrar la deuda de Boca, que era 2,5 millones de dólares, porque se solidarizaban con los trabajadores de esa empresa. Entonces, ante esa situación, un tipo que no vela por los intereses de Independiente, como fue su presidente, lo podés echar. Y que todavía, no, pará. No, pero por lo menos mostrame algo. Si no tenés la capacidad para manejar el club o estás desbordado, por lo menos al hincha que fue a sacarlos, tirale una buena. Y si bueno, vamos contra los Moyanos de esta manera, porque el otro no lo vamos a poder hacer nada, porque te van a decir que es una mala gestión. Seguís inhibido, por eso, seguís, es una igual, mala gestión la anterior, pero por lo menos a ver, tomá medidas contra esa gente, porque tenés una posibilidad. Podés, de otra manera, a ver, con comparada no lo pudiste hacer. Pero, Diego, lo que vos estás diciendo está bien. Ahora, es momento donde tenés todo un quilombo a iniciar un juicio. Es momento para todo. Bueno, cuando agarrás una empresa es para todo. Está bien, Diego, pero viste, tenés que buscar un técnico, no hay técnico, no quiere venir bueno, nadie. Bueno, eso fue el error que cometieron de movida ellos, bueno, con el experimento entonces, que hicieron. Nos ponemos ahora a echar a Moyano, nos podemos operar 6 meses. A mitad de año se empieza a virar todo, se fija si hubo a esas palabras, qué pasó, y bueno, se actuará en consecuencia, como nunca se actuó en Independiente, que ningún dirigente, a nadie le pasó nada, en este caso Moyano, o sea, y compañía, pero ver, ahora siempre va a aparecer, de acá muchos años van a aparecer cosas, entonces como van a aparecer cosas, siempre relegamos lo de los Moyano, siempre lo vamos a ir relegando. Es todo, muchacho, quiero que me demuestren que son decentes realmente. Bueno, tendrían que hacer una auditoría. Pero Diego. Pero bueno, Diego, ¿y por qué no la hacen? Pero lo que Diego, pero a ver. Porque hay gente anterior. De la ah, bueno, anterior. Que se hagan cargo. Pero Diego, claro. A ver, o sea, Moyano, presidente. Y después hay 32 dirigentes más. Bueno. De los 32 y 10 acá. Bueno. Y entonces, ¿cómo haces para, digamos, o sea, quién fue el culpable de qué? Claro, van a hacer un cuando juicio. Cuando Hugo Moyano dice eso, porque uno de los que están ahora nos llamó y dijo, escúcheme, Hugo, yo no comparto con usted que los trabajadores de Oca, esto y esto y lo otro. A ver, yo me voy. Todos se quedaron hasta fin de mandato, haciendo años que ya no participaban más, no iban más a una reunión de comisión directiva. Estuvo casi el club acéfalo. Yo todos los 14 de cada mes pongo un mes más que pasan, porque fue cuando presentaron el informe económico marcando lo de Oca, que no se toman acciones contra dirigentes que actuaron en contra del club, porque para mí eso es actuar en contra del club. Después lo demás, si robaron eso, es muy difícil de comprobar, te van a decir que mala gestión, cómo pasó. Pero vos ahí tenés la... Por lo menos demostrame que venís a hacer algo distinto de lo que se viene haciendo hace 20 años. No hacen distinto, Diego, porque fíjate vos, uno de los grandes errores de las comisiones anteriores, ¿cuál fue? Pagar 3 o 4 sueldos al mismo tiempo de los técnicos. Hoy se están pagando ¿cuántos sueldos? No, se está pagando Falcioni. Domínguez, Falcioni. Cuatro. Y Estilitano. Bueno. Vamos a pagar 4. Bueno. ¿Vos te parece que eso no te genera una deuda?
Está bien, Domínguez, Falcioni, el anterior, podemos decir, discutir si Falcioni se tenía que quedar o no se tenía que quedar. Esa otra de las cosas que hicieron mal. Y si ahora salen a buscar un técnico que sume puntos, tenías al técnico que le tenés que seguir pagando y tenías la chance de a los 6 meses de despedirlo porque se terminaba el contrato. A ver, si vuelven a buscar a Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Pero te vuelvo a repetir, pero por lo menos ante tu incapacidad, eso voy, por eso no me expreso bien. Ante la no poder pagar, que sé que me enteré esta semana que fueron a la AFA a preguntar por la quiebra con continuidad, a ver cómo se podía hacer, porque la de Verón sí entra. Lo que es el América, lo que es todo lo que viene por FIFA, no podés involucrar en la quiebra, ¿no? Porque ahí hablamos de otra cosa. Pero bueno, muchachos, si es necesario hacerlo, porque si no, no sé para dónde vamos a ir con todo este despelote. No sé con qué vamos a ir. Guido, ¿qué opinás a tu corta edad? Mira, Fabio, a ver, desde que veo Independiente, yo... Ustedes en otra época, no quiero decirle de esa forma, ¿no? Ustedes en otra época vieron gestiones. Vieron gestiones honestas. Yo desde que veo Independiente es todo... Todo mala praxis, todo raro, todo por atrás, todo de dudar de la capacidad del dirigente, dudar no solo de la capacidad, sino también de, en el sentido, capacidad buena o mala, de las intenciones buenas o malas, mejor dicho. Y hoy en día pasa mucho lo que decía Darío hace un ratito. Creo que es más incapacidad que mala praxis, pero el tema es que estás aprendiendo a ser dirigente con uno de los clubes más grandes del mundo. A ver, no sé si me explico. Pero digo, vos mirá lo que dije hoy en estas palabras en el año 2011. Años para terminar la cancha comparada. O sea, tiró una cancha y la dejó casi un 75%, no, te diría un 65% porque faltó la parte de cabina, quizás la parte más complicada. A ver, la parte de la bochina estaba casi en un desierto. No había garganta, digo. Faltaban las dos. Se inauguró, jugamos así, y vos decís, ¿cómo nadie? O sea, fue a otra elección. Es lo que yo digo en el audio. Digo, ya no es cuestión de robar. Tenés que estar mal en la cabeza. Y aparte, ese tipo, ese hombre con parada, me consta, el hijo ha sufrido una golpiza, porque un documento que decía con parada, le dijeron, sos el hijo, sí, lo mandaron al hospital. Me consta que él en Pilar, ir a Tinto y Soda, un restaurante, una parrilla, le era muy complicado salir. Digo, pero ¿para qué? Para los de ahora, digo. Yo te puedo contestar. Les va a costar. No vuelven más a la cancha. No, para nada. Y te va a costar ir a Puerto Madero, ir a San Telmo, ir a Liniers, a una parrillita. Siempre va a haber un hincha Independiente. Y el hincha de Independiente que nosotros somos está cansado, ya está harto. Muchachos, entienden que estamos hartos de mala praxis. Por lo menos, así, de arranque mala praxis. La gente está harta, cada vez soporta menos. Van a tener que pensar de una más quién se mete en el club y de qué manera va a hacer todo lo que hay que hacer. Si no, no hay manera que esto funcione. Y todos los que están y pueden aportar, ayuden, porque esto es nada más que Independiente. Nada más y nada menos. ¿Qué querés, Rudecindo? ¿Qué estás esperando? ¿Dentro de 3 años ir? Andá, dame una mano ahora. ¿Cuál era tu salvataje? Bustamante, no sé, todos los muchachos que estaban. ¿Dónde están? Vayan a dar una mano. Los que amagan, puro sentimiento. Digo, no sé, ni los conozco, ni me interesa conocerlos, ¿no? Yo los escucho. Pero cada elección amagan. La lista roja existe. Listo, denle baja, ya está. Tendrían que cambiar los estatutos, me parece, ¿no? De muchas cosas. Por favor, viejo, por favor. Bueno, tanto hablar, esta misma dirigencia dijo que tenían un plan de cómo pagarle a la América. Y asumieron y a los días dijeron, no está la plata, no tenemos plata. Claro, entonces, pero te ¿para viven... qué prometes? Pero digo, es como en el país. Te viven mintiendo. Pagá más luz que vas a tener mejor luz. No, tenés peor luz, se te corta como siempre. Y nadie dice nada y todos nos callamos la boca. Tengan cuidado que el fútbol es una isla dentro de todo. Somos boludos no todo el tiempo.
Mirá que el señor Hugo Moyano fue quizás el gremialista más importante de los últimos años, que pudo con un montón de presidentes. Con 2.000 hinchas Independiente no pudo. Se tuvo que ir por la puerta de atrás. Basta de joder con Independiente, muchachos. No jodan más. Sean responsables. Como cada uno me consta algunos que son en sus empresas, de la misma manera que sé con Independiente. ¡Más! Porque vas a Donoren, porque sabemos que te tenés que esforzar, tenés que dejar de trabajar. A Donoren, espero. A Donoren no va. Bueno, ahí Fabi, yo creo que hoy, por ejemplo... ¡Basta de joder! Te contaba, hoy, por ejemplo, yo puse en un Twitter que se debería hacer cargo del sueldo del técnico el presidente, pero no lo puse por este presidente. Entonces me salieron a matar todos y Moyano también. O sea, cuando cada Moyano uno Moyano no está más. No, amigo, bueno, pero te quiero decir. No, bueno, pero todo este desastre es de ellos. Te también. Quiero pará, decir. Pará, que cuando deuda millonaria no son de esta comisión directiva. No, está perfecto, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabes lo que te dice Hugo Moyano? Cuando hubo que poner 23 millones de dólares para terminar la cancha. No me mostró ningún papel, así que... ¿Y pero vos te crees que no te, para terminar una cancha te crees que no gastó? Todavía la está pagando Estudiante parecida a la cancha al gol que hizo. Mostrámela, porque a ver... Ya, ¿cómo que, mostrámela? ¿Sabes? Pero no la vimos, que faltaban tribunas y está toda lista. Está bien, también se hablaba, también se hablaba de que se apretaban la empresa. Bueno, qué sé yo. ¿Permitir? No sé si la puso de él, bueno te digo. Se hizo, la hizo bajo esa gestión. Si no, la cancha todavía estaría bien, como estaba perfecto. Todo o sea, lo que cada, por eso cada uno te va a decir... Y Cantero te va a decir, pero comparado no terminó la cancha. Y el que viene ahora, el otro. Entonces, y el que venga te va a decir, ¿cuándo algo serio? Yo te lo resumo en algo. Vos cuando me dijiste lo de comparada porque se querían quedar, yo de esa comisión directiva conocí mucho que entraron con una mano adelante y otra atrás. El club se vino abajo y ellos están... Viste esa suerte que pasa, viste, sí, que entran los dirigentes pobres y salen bien de los clubes. Y en esos años de Independiente sí, le van suerte, ¿viste? No, justo le cambió la suerte, conoció gente. Bueno, entonces lo que yo te decía. Vamos a la tanda. Estaba el relojito ahí. Darío es como mi hermano. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. DG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y nacionales. Teléfono 1151-7962-95 o seguinos por Instagram @amortiguadoresdg. Dolce Tropea, los mejores helados y la mejor atención. Atendemos heladerías y restaurant. Haga su pedido al 3-528-0980. Dolce Tropea y se te hace agua la boca. Electrocred Hogar, todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio, empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 1159-1947-09 o en www.electrocred.com.ar.
Transportar.com.ar. Grasecol es una empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías en Capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Llámanos al 155-021-3694. Vení a la costa, vení a Santa Teresita, vení al Hotel Swing, la mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 306, Santa Teresita. Teléfono 11-44-21-19-47. La Mía Cita, Lanús. Discoteca y club nocturno para mayores de 25 años. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2992. La Posta del Tabo. Hotelería de campo y cabañas. Ruta 210, kilómetro 62.5, Bransen. 11-50-53-66-30. Levas TR, levas estándar y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4233. Teléfono 4-567-8705. Seguinos por Instagram, @levas_tr. Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. Consultas al 11-50-53-66-30. Osvaldo Itria e Hijos, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Hipólito Yrigoyen 5472, Remedios de Escalada. Pelme, con más de 60 años de trayectoria, trabajamos para toda clase de industria, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Almeida 2636, San Martín. 4-759-2383. Taller Servicar Sur SRL. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. De Rux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4-236-1648 o 4-291-2016. Gerardo, sáquenme de este tema que me voy a emocionar. Es un meloso ahora. No, pero es un tema. Un metro 90 y pico, tema... 200 kilos, meloso. A ver. Vamos por lo menos esta mitad de hora. Fue una mitad de hora emocionada y con una carga. Una carga de todo lo que venimos acumulando, ¿no? Uy, mire esa, qué belleza. Por favor, ¿la que prometimos? No prometimos nada, sí prometimos y la traje ahora. Por favor. Mira lo que es esto. Mira, se mira para el costado, vos te vas a enojar conmigo después, ¿eh? No, pero mira lo que es este escudo. ¿Cómo si vas acá? ¿Cómo podés hacer las cosas mal? Qué lindas que son las camisetas sin sponsor. Sí, Darío, qué lindas que son las camisetas. Totalmente, allá de que Darío. Obviamente... La necesita, son las que hoy más que nunca necesita. Bueno, pues ya sé. Justamente iba a aclarar eso. Pero ¿tú? Digo, qué lindas que son las camisetas sin sponsor. Venimos de un mal recuerdo con esto camisetas nada, sin sponsor. Esto nada de comprado, así es. Esto original, ¿eh? No, la compró en la salada. No, si tiene hasta la etiqueta ahí todo colgando todavía. La ¿seguro? Compraron, ¿no? Impecable. ¿La compraste? Sí. ¿Eh? Quedate tranquilo que sí. Porque algunos, viste, no sé dónde la sacan, viste. No. La gatillé. A ver. No queda otra, ¿no? Cuando tenemos para comprar una, compramos. Me compré una negra para mí, muy linda. Y estaba en promoción en el shopping. Hay lugares en el shopping... El Unicenter, hay un off que están, no sé, 7.900 mangos, estaban re baratas algunas. Esta, la del año pasado, la de suplente. Así que Mariano Palacios ahí, vamos a ver, vamos a empezar a subir el WhatsApp nuestro celular de Ecos, y vamos a... Y el viernes por ahí con Daniel Martín, alguna preguntita, algo vamos a hacer, pero después vamos a hacer el sorteo,
van a ver el sorteo por las redes sociales, de qué manera se hizo, hay un montón de aplicaciones y de cosas. Nos vamos a agarrar un bolillero, ¿no? Pero vamos a hacer después la... ¿eh? Vamos a hacer el sorteo de la camiseta, está acá, nos acompaña. Ves este escudo y decís, ¿cómo podés ir a esto que tiene que ser tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija? Tu novia. Esto es la que más querés, esto es sagrado, este escudo, hermano, esto es sagrado. No joda más, muchachos. Los que no están capacitados que se vayan a la casa, si no es... Sí, la verdad, si te vas a tu casa, algunos, o los que vayan a venir, que estén concentrados en lo que tienen que hacer. Y si te vas a tu casa, ¿cuál es el problema? La verdad, no está mal decir no estoy capacitado para estar independiente. ¿Cuál sería el problema? Bajarías una linda línea de respeto y decir, mira, me sobrepasó, no puedo con esto. Pero bueno, ¿qué va a ser? Seguimos. Hay gente de mucho ego ahí, olvidate. Eso es lo que menos va a pasar. No, pero ya vemos con el ego donde llegamos. Sí, a mí me decían que los grandes internamente tienen ego. Me decían, no, porque Cristiano Ronaldo, Maradona, Messi, internamente son... Lo he escuchado a un psicólogo. Para llegar a la cima del mundo, como todos esos grandes, Fangio, Schumacher, me dice, tenés que tener Rafa Nadal, Federer, tenés que tener un ego. Pero esto para ser vos independiente, ¿qué ego tenés que tener? Tenés que ser un incapaz, bueno, un chorro, un corrupto. Eso tenés que ser. A ver, en el si no, digo, o sea, ver, todas esas cosas, no sé alguna. A vos te puede ir bien en las empresas o en la televisión, no significa que pues, te vaya a ir bien en el fútbol, donde vos tenés que tener un ojo para saber a quién traer. Pero digo, qué técnico, qué idea de juego. Acá tenés un montón de cosas para analizar. Yo no sé si las analizaron. Momentos. Diego. Yo, mi profesión fue preparar auto de carrera, gracias a Dios, por mi padre, con algún éxito, y después me tocó subirme un auto de carrera y gracias a Dios, en lo que corrí, pude ganar. Pero si a mí me pone para dirigir independiente, yo digo, no estoy apto para eso. ¿Por qué? Y jugué, pasaba la séptima de Atlanta, ¿no? Y estuve con algunas personalidades viendo algunos partidos lindos de Champions los sábados de la mañana, y sé de fútbol, pero vos me decís, ¿querés manejar esto? Yo digo, no. Yo no puedo estar apto, yo. Tiene que venir alguien muy capaz, una persona que haya estudiado, que haya viajado por el mundo, que haya visto las inferiores. Nada de esto sucede. Te aparece cada incapaz y no, él maneja esta parte de este. ¿Cómo puede ser? Bueno, evidentemente así nos va. Fabi, vos que tenés varios años, hoy es el cumpleaños de alguien que nos dio la última gran alegría. ¿De quién? No, decime. Mandinga. ¿Ah? Oh, no verdad, sabía hoy. Verdad. Mandinga para Cudani. Bueno. Para los chicos jóvenes fue el que hizo el gol en la última Copa del Mundo que ganó Independiente. Está el Liverpool, sí. Yo te voy a recomendar algo. Si vas a sortear la camiseta y lo vas a meter a Daniel Martínez, tené cuidado. ¿Que se la quede? No, hace unas preguntas. Una vez preguntó de qué nacionalidad era el arquero de ese Liverpool que le hizo el gol para Cudani. Y bueno, pero de Zimbabue, esa... dejate joder. ¿Quién podía saber eso? Daniel no Martínez. Nadie, Daniel la Martínez no lo sabría. Está bien, pero claro, pero está bien. Hay un tema fundamental. Digo, si haces una pregunta hoy con el tema de Google y todo, o sea, googleás y enseguida terminás sabiendo. Sí, algo tenemos, algo vamos. Bueno, mira, la camiseta ya está, listo, va a salir. Y cuando vaya en algún momento al shopping, si sale alguna roja, también la voy a capturar. Para sortearla entre todos. Vamos a ver los últimos tres documentos. No sé, algo vamos a hacer. Guido, ¿qué tenemos? Tenemos el domingo. Domingo, sí, señor. 6:00 p.m, Copa Argentina. 6:00 p.m, seguramente arrancaremos una hora antes acá en la AM1220 Comedios. Diego, te pregunto. Monzón me llega que más de dos partidos no va a estar. Yo creo que van a especular con eso. Por más que él diga que me no llega quita. me llega de bueno, pero de la parte de él, ¿eh? Supongamos que Enrico tiene un candidato. No, pará. Viable, no, Enrico, por favor. No, yo no me meto en esas cosas, porque viste, después te dicen, yo no me meto, se tienen que arreglar los que quisieron estar ahí. Claro. Pero nosotros que tenemos que ver. A ver, con respecto a lo de Monzón, yo creo que van a especular con los resultados, por más que él no quiera, si después el equipo se ve una mejoría y gana
y se le dan por ahí dos buenos resultados, yo creo que lo van a convencer para que siga. Lo van a tener que convencer para que siga. Pero hay que bancarlo, ¿eh? A mí me dicen... A cualquiera que venga hay que bancar. Bueno, no, no, bueno, pero aclaro con más razón por las dudas. Hace dos minutos sacaron a uno desde la cuarta... Por eso digo, Fabi. Cuarta fecha y pico ya le querían dar salida. Y bueno, pero por eso digo, Fabi... Nos consta que... Hay que bancarlo. Nos consta. A mí desde la cuarta fecha me venían haciendo un comentario. Quinta fecha no lo podía creer. Y después del partido, las declaraciones Chilitano, que sigue firme, tiene fuerza... Y a las 2:15. No, pero después... El presidente le da salida, claramente, era esa versión de la quinta fecha que ya no estaban, ya voy, a la quinta fecha que la comisión directiva ya no estaba, iban poco a Domínico, muchachos, porque tenemos, digamos, estamos en nuestras casas, pero tenemos algún amigo que nos cuenta. Las últimas 2 semanas de Chilitano fueron a estar muy solo y no ir gente como iban constantemente al principio. Cuando el tiene fuerza a las 10 de la noche y a las 11:40 el presidente le da la zurra. Ahora, qué contradictorio esto que decís, Fabi, porque que yo recuerde, después del partido post Barraca Central, el técnico salió a decir que tenía el apoyo de toda la dirigencia. Suele pasar eso, Darío. Una semana lo duró solamente el apoyo. Claro. Por favor. Si escuchamos el primer programa del año, yo lo dije. Tenemos que apoyar, si van a apoyar a esto, tenemos que apoyarlo. ¿Cuánto tiempo lo van a apoyar? A ver, el que viene lo tenés que apoyar, ¿no? A ver, si tío. Por eso lo digo, hay que bancarlo, ¿eh? Si viene 7 fechas y no anda, ¿qué vamos? Otra vez chamo al técnico y otra vez. No, por eso te digo, yo creo que van a especular con lo de Monzón si no cierran el técnico ahora. Y cómo juegue el equipo y cómo le vaya. Es así, después harán encuestas por las redes sociales, como hacen todos ahora, ¿viste? Usan al periodista y dice, ¿qué querés? ¿A De Felipe o a Zielinski? ¿Qué querés? ¿A Guido o a Darío Figueredo? No, pero te digo una cosa, las redes sociales de Twitter, por lo menos. No, pero usan... Es para reírse. Está bien, pero digo. Se manejan por eso. Pero digo, es para reírse. Pero se manejan por eso. Es para reírse. Vos imaginate que una persona a la tarde pone... Inventan... que lo de Guede es un tema económico. No es un tema económico. Después dicen, un periodista, que en lo económico estaban, pero surgió algunos problemas con respecto a que si Independiente entra a la Libertadores, en la Sudamericana, sí, los premios con Guede. Pero muchachos, dejémonos de decir pavadas. En nuestro mejor sueño puede pasar pero eso, ¿no? Digamos, si Guede nos llega a meter en la Libertadores, claramente que darle todo el premio de la Libertadores, los 6 millones de dólares de la primera ronda, y quedáselo. ¿Cómo va a ser un problema eso? Un premio. Pero, digo, cuando están armando el Twitter y digo, te pasaron esa data, pero no digas eso. Si viven pasándote data a propósito para que lo vayas tirando. Y así como en diciembre pasaron casi 15, 16 técnicos, ahora ya iremos por más de una docena. Ahora, ¿cuál es el apuro hoy de buscar un técnico? Teniendo la posibilidad de que Monzón va, sí o sí tiene que dirigir este partido. Este y San Lorenzo. Bueno. Son los únicos 2 partidos y después tiene que firmar contrato. Bueno, ¿y? Pero sí, San Lorenzo la semana que viene, Darío. Está bien, se hace un cambio el equipo. Pero, a ver, si Monzón te dijo que no, que estos 2 partidos y punto. Ah, bueno. Que lógicamente tenés que jugar técnico. Si es cosa de Monzón, está bien entonces. Está. Claro, si te dijo, bueno, mirá, estos 2 partidos le doy una mano, después vuelvo a la reserva. Si eso está claro, listo. Y bueno, pero si están buscando tan rápido, significa que Monzón son 2 fechas. Únicamente que 4-0 el domingo, 2-0 con baile a San Lorenzo. Capaz que hasta Monzón lo podría revertir esa situación. Es que por lo general, Fabi, a veces pasa. Cuando dicen que son 2 fechas, no suelen ser esas 2 fechas. Porque, casualidad, a veces los resultados se dan en esos 2 partidos y continúan. Que es lo que dice Diego. Después lo tenés que bancar, porque si después. Con Cristian Díaz, que yo recuerde, pasó lo mismo. Dijo 2 partidos. Le ganó a Boca en la Bombonera. No recuerdo el otro partido. Rafaela 2-0, me parece. Y de ahí empezó. Después vinieron los malos resultados. Claro. A ver, Guido, ¿podemos hacer algunos comentarios, nombrar a las personas que están
hablando ahí, haciendo comentarios en YouTube. ¿Cómo no? Tenemos 62 personas ahora en el chat de YouTube. Saludos a Daniel Jiménez, dice, arrancó liviano, por suerte. Grindetti está preocupado por su campaña para gobernador y del club se olvidó. Ahí hay un insulto, bueno, no puedo decirlo. Pero yo lo había dicho Grindetti que no se iba a dedicar al club. Eso fue lo grave. Y la gente, viste, no es nada. Bueno, tampoco había varias opciones, viste. No. Fue muy difícil esta elección, la verdad que... Saludos también a Oscar Cuello, que dice, hacer negocios se metieron, muchachos, está más que claro. Doma no tiene nada y dudé de que tomó decisiones de relevancia por él mismo. Saludos a Beto Kai, que dice, es necesario una asamblea de socios urgente. Saludos también a Ernesto Correa, Estilitano no sirve, Guede no sirve. Si a Monzón le va bien, sigue. Apuesta por Monzón, Ernesto Correa, evidentemente. Dale. Seguimos más. Saludos también a Eduardo Sacone, buenas noches. Primero hay que hacer una reunión con la comisión directiva, con los notables jugadores. Pepe, Bocha, Chivo, Burro, etcétera, y que ellos opinen sobre un DT y los jugadores. Dale, seguí, vamos. Uf, tenemos mucho más, y ¿eh? Vamos, que está cansado. No, saludos a Rubén Garay, dice, buenas noches, Pueblo Rojo, Fer Silva, no me quiero olvidar de ninguno, Sabrina Blandi. Mirá que el puerto está acá nomás y están los muchachos con las bolsas, ¿eh? Saludos, bueno, Rojo. Gerardo, no seas malo. Sí, bueno, claro, hay que leer con el aire acondicionado, no 25 pegando en el pecho. Por favor. Y el último, Luigi Bianchi dice, ya se desesperó, hay sorteo, vio la camiseta y se volvió loco. Claro, sí, va a haber sorteo, queridos, sí. El viernes vamos ahí con los palacios, que siempre son lo de las ideas en el programa, y lo de las ideas y lo de todo lo que están haciendo Mariano con las redes sociales, con el YouTube. Tuvimos el pasado fin de semana un récord. Más de 7.000 personas viendo la transmisión. Fue récord 8.900 el partido con Boca, ¿no? El final de campeonato, que lo tenemos como muy alto en promedio, porque fue algo muy fuerte, se definía el campeonato. Pero bueno, la transmisión está creciendo día a día, el canal también, así que bueno. De todos los que están conectados, suscríbete, me gusta, nos ayuda, tin. Sí, ayuda a la vamos suscripción y ayuda a mí. Claro, vamos por la camiseta y después en abril. Y el que no le gusta que nos putee, si está todo. Sí, bien. Pero claro. Vale por todo. Por supuesto. Y acá, sobre todo a Rico. Sobre todo a mí. Y acá Fabi, se nos suman dos muchachos más juntamente al chat. Manuel Álvarez, que dice, el saludo muy grande para él, por supuesto, primero. Dice, el ruso es la mejor opción, refiriéndose a Zielinski. Y Cristian José Flores dice, el ruso Zielinski o de Felipe serían la mejor opción también. A ver, yo creo que con lo de Monzón, si dirige estos dos partidos le va bien, y lo quieren de técnico, lo tienen que bancar, porque no es que tenés que estar dando examen cada partido para la comisión directiva. Me parece a mí. Una vez que, a ver, si convence, lo tienen que... Y si no, que vayan a buscar un técnico ahora, como están haciendo, y nada. Lo que pasa es que van a ser esclavos de su palabra, ¿viste? Porque cuando echaron a Falcioni dijeron, no es del estilo que nos gusta a nosotros. Ahora van a buscar un técnico de estilo de Falcioni. Diego. No hay que hablar antes de tiempo, no hay que decir nada. No, tenés que esperar. ¿Estuvieron viendo el bosquejo del equipo que dice que va a formar Monzón en el partido, Diego? Mira, está probando 4-3-3, supuestamente. Probó con Marcia primero, después. Hace dos días me dijeron que Rambert iba a ser titular. Yo también vi lo mismo. Sí, me gusta porque algunos lo ponen tirado de win izquierdo cuando está jugando en reserva, tirado por la derecha, pero bueno, qué sé yo. ¿Usted se acuerda, Fabián Torres, cuando conocimos al avioncito? Claro, el nene lo conocimos en un asado. ¿Qué tenía? Año 2013. Bueno, saca la cuenta. 10 años menos, ¿cuánto tiene? 20, 19. 19. Por ahí, sí. 9 años, ese rubicito que estaba comiendo el asado con nosotros. Me había olvidado, Darío. Jugaba con el hijo de claro, un amigo en común. Claro. Tener la defensa que paró. Báez, Barreto, Elizalde y Costa. Me parece que. El 4 no me sí. Convence. ¿Cuántos 4 hay? Y 4 tenés un montón, pero me llama la atención. Y tenés un pomelo también. Claro, ese es el problema. Tres pomelos tenemos. Más en esa posición. Bueno, Barcia quedó demostrado que rinde mejor arrancando de abajo. Sí, hasta que cometió el penal. Yo también bueno, decía lo mismo que usted, sí, Darío. Sí, sí. El penal de otro día lo condenó. Es mediocampista. No, lo que menos juega hasta ahora es de mediocampista. ¿Sí? Vos sabés que no voy a jugar a un jugador que no lo pone en su posición. Vos sabés que el equipo me gusta, ¿eh? ¿Quién? Barcia, Marcone, no López. Y Marcone como 5 tapón. Jiménez.
Vallejos. Vallejo, Cauterucho, Rambler. Vallejo por izquierda, Rambler por. Sí, mantiene la posición que viene rindiendo Rambler en reserva. Y mirá, si el que lo lleva a reserva lo pone y lo hace funcionar bien, no vería por qué lo va a cambiar de punto y le decir, bueno, a ver, ¿jugaste bien en reserva o no? ¿Jugás mal en primera? Digo. No, en la posición te estoy hablando. Y bueno, en la posición. Digo, ¿cómo bueno, jugamos? Lo evito, la derecha para enganchar. Por lo que, cuando veo lo que tiran en las redes o los periodistas, lo tiraban por izquierda. No, no. Él va a jugar por derecha. Bueno, pero va a jugar como lo pone el técnico, que ahora está en primera. No me convence lo de Baez por. No, a mí tampoco. Y creo que a nadie en esta mesa. Porque está bien, jugás con un rival que. Bueno, pero claro, primero, el rival, sabemos lo que es, Darío. Sí. Figueredo. Que no sé si hay mucha data del rival. Ciudad Bolívar, no, la verdad que no hay mucha data, ni siquiera una formación aproximada, nada. Rival del Federal A. Exactamente. Que viene a empatar el fin de semana. Dos fechas se jugaron del Federal. La primera un partido fecha escandaloso a favor de ellos, ¿eh? ¿Eh? Que lo vi en no el resumen y un escándalo fue ese partido, pero bueno. Sí, en el Federal en su zona está primero, por así decirlo, van apenas dos fechas, el primer partido lo ganó, este último viene a empatar 1-1, no me acuerdo el rival, pero viene primero en su zona, digamos, por solamente dos fechas. Bien, últimos siete minutitos, ¿te quedó algo, Figueredo? Sí, un número que seguramente le va a llamar la atención a más de uno, del 2002 a la fecha, 2002, Independiente sale campeón. Del 2002 a la fecha, entre interinatos y técnicos fijos, cuando le toque dirigir nuevamente a Monzón, va a ser el técnico número 43. ¿Eh? Del 2002 a la fecha. Se vuelven siempre a cometer los mismos errores. Tienes un promedio casi de dos técnicos por año. El número 43, cuando el próximo domingo. Tenés un promedio casi dos técnicos por año. ¿Contás los interinatos de Santoro todas esas veces? Sí, exactamente. Interinatos y técnicos fijos. Perdóname, ¿vos sabés que habíamos sacado hace un año y medio con Daniel Martínez? ¿Ya en ese momento pasábamos los 50? Bueno, o sea, bueno, Dani va a estar el viernes. A ver, dijimos así, bueno. Año 2002, Dani. Bueno, se jugó uno. Y me iba anotando yo. ¿Vos sabés que tengo que buscar el papel? Me parece que lo tengo. ¿Y jugadores? Frembo, Chini, papá, todo. Ya estamos creo que con 48 hace un año y medio. Bueno, esto marca la realidad de Independiente. ¿Y jugadores cuántos vinieron? O sea, 40 y pico, 50 y pico, es una barbaridad. Es una barbaridad. Guido, ¿qué tema entradas? Exactamente, te completo Copa Argentina. Me parece que lo de las entradas, ahora lo vas a decir, dale ahora. Sí, hay precios de entradas, obviamente hay dos disponibles, lo que sería tanto Popular como Platea. Popular vale 3.500, Platea 5.000. Van a estar a la venta mañana y el sábado. Atención, pues no es de jueves a sábado, es jueves y sábado de 10 a 17 horas en el complejo de tenis. Ahora, digo, alguien que quiere venir a ver el partido de algún lugar, de alguna peña, de algo. De digo, La Plata. Tiene que venir... De La Plata, Avellaneda, comprar la entrada para volver a ir a La Plata para el partido. En la Copa Argentina no necesitas ser socio. Vos podés sacar la entrada. Claro. Lo que pasa es que no se hace venta online. Ese es el problema. Pero tiene razón Fabio. De La Plata te venís acá. ¿Cómo te venís? Por eso, no se hace venta online. De Chacabuco. A buscar. De Escobar, por ejemplo, de Escobar. De Escobar. Señor Torres se viene a Escobar. Pero no se hace venta online. Que Boca y River sí tienen venta online. No sé por qué para los demás cuadros no. Aparte no tenés que ser socio ahí, vos comprás la entrada nada más. Exactamente. No, está bien, eso es aleatorio. Pero le das una pero no es un dato menor, Fabi. Claro, le das una facilidad al que viene de lejos, ya tenerla, no hacer dos viajes, porque acá lo obligás a hacer dos viajes. Es lo que te estoy diciendo, digo, ¿cuál sería el inconveniente? O que seas socio o no, digo, si sos socio, como sos siempre, de Chacabuco, es lo mismo, tenés que venir hasta acá o pedirle a alguien que te compre una entrada, digo. Fútbol argentino no lo vas a entender. Siempre ese vale a pasar los años así, fútbol argentino no lo vas a entender. La mejor definición es la que te da Diego, sí. Bien, ¿va quedando algo, chicos? Se nos fue el primer, la verdad que... No me escuchó programa... cuando le dije que fueron a averiguar por la quiebra con continuidad, ¿no? Sí, pero me duele todo eso, Diego. Ajá. Me duele. Pero ante ciertas situaciones me estás diciendo no que tenés me está... que descartarlo. Me estás diciendo que mi mujer me está engañando. Cuando veníamos en el auto yo le dije a Diego que este tema seguramente iba a traer cosas. Más, por ahí esto por ahí... No me equivoqué. Por ahí me duele un poco más esto que lo que dije, pero... No, Diego pero... me lo tiraba en el auto y la verdad que pensaba ya en el hincha. Fueron a averiguar ciertas cosas, un grupito, ¿no? Pero yo te vuelvo a repetir y te voy a aclarar. A mí que me engañe mi mujer lo de menos. El problema es si paga ella la hora de transitorio. Mientras que no tenga que pagar. Ahora, si ella paga, ahí se pudre todo. Qué triste todo esto, ¿no? Porque cuántos recuerdos de amigos del club vecino
que lo sufrí en mi secundario, cuando nosotros éramos campeones de todos y ellos descendían y le presentaban quiebra, y lo digo con emoción porque eran mis amigos, yo nunca lo tomé como rival a los vecinos. No es así hoy, que hay una gran rivalidad, no sé por qué se dio tanto, y hoy estamos camino a eso. Es una variante que se va a tener que tener en cuenta. Yo no te digo que los años, no, digo por los años que hace que no salimos campeón, por lo de la quiebra, por lo del descenso. O sea, pero qué triste todo esto que estamos viviendo. Hoy el audio que sube Fabián habló de Siakalú y Matera, y hoy lo tenemos de vueltas en el club. ¿Alguien entiende eso? De cuando yo hablaba, hacía ya 10 que estaban. Por eso. Y pasaron 12 más. Vos fijate una cosa. Vos decís, vengan, siéntense, muchachos. ¿Qué hicieron por Independiente ustedes? Ahora vamos a escucharlo, vengan acá. Dale, están los micrófonos abiertos. Vengan un miércoles, un lunes, miércoles y viernes. Vengan, a ver qué hicieron. ¿Qué bien hicieron por Independiente? ¿Por qué están Independiente ustedes? ¿Qué tienen de bueno? De merecer. Ya a Francescoli lo conocemos, más o menos. Eligió un técnico que a River no le fue tan mal. ¿Eh? Burdizo hizo en Boca esto, lo otro, Blanco hace en Boca. ¿Qué hicieron ustedes los últimos 20 años de Independiente? Ahí nos dan una explicación y te dicen, no, mirá, lo salvé Independiente de esto, esta publicidad. Voy a defender a uno, Fabián, de esos dos. Cuando Rummenigge dijo que le pidió con el manto. Eso lo debe haber afectado mucho. Bien, lo triste es lo de este chico, de estos chicos, que nosotros vimos al Independiente del campeón de todo, y estos chicos que no tienen. ¿Cómo convences a un chico hoy de 8 años que se haga hincha Independiente? Mi ahijado. Me la pasé regalándole cosas. Iba a la cancha con los amigos, que gana. Complicado. Y Darío, en su año número 13 de Codel Rojo, no mira el relojito que nos tenemos que ir y se pone a hablar ahora. Pero bueno, es junto con su amigo Ricky Torres se hace eso. Guido, hasta el próximo viernes, si Dios quiere. No, por favor, el domingo tenemos la transmisión. Domingo, bueno, pero bueno, está bien. No sé, estamos complicados con la acreditación, ¿eh? Ah, bueno. Darío, abrazo, los Daríos, y a Diego, abrazo grande. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 22, seguramente con lo de la camiseta y con todo lo que fuese a pasar en Independiente, esperemos que poco. Chau. Auspiciaron Ecos del Rojo Radio las siguientes empresas: Electrocred Hogar, Pelme, Grasecol, Levas TR, Dolce Tropea, DG Amortiguadores, La Posta del Tabo, Hostal del Mar, Hotel Swing Santa Teresita, Osvaldo Itria e Hijos Seguros, Taller Cervicar Sur SRL y La Mía Citalanús.